valor de la arenga a través de la acción naval es tremendamente importante. La arenga de Nelson en Trafalgar fue impactante. Toda la gente en Inglaterra espera que todos cumplan con su deber. Es fantástico. La arenga de La Plata es más o menos similar. Ya se ha lanzado el primer golpe de adrenalina, si usted quiere. ¡Pah! Y a partir de ese minuto, nadie de los que está a bordo tiene el más mínimo deseo de rendirse. Sí, aquí hay que cumplir hasta el final y vamos a emular al comandante. La arenga no solo movilizaría a los que participaron en la batalla. Para el profesor de historia, Carlos Díaz, sus palabras pasarían a formar parte del alma nacional. Es probablemente la mejor arenga de combate de toda la historia registrada. Con un brevísima 5 frases y con una enorme densidad de sentido. Y con ello, primero, los preparó para enfrentar la muerte y a la vez a los sobrevivientes les dio una estructura para su recuerdo, que es lo que pasó como historia. Pratt se comunica por megáfono con Condell para recordarle las instrucciones del almirante Williams de situar los barcos chilenos entre los barcos peruanos e Iquique. Williams piensa que las embarcaciones peruanas no se atreverán a disparar por miedo a herir a la población civil. El análisis táctico de Pratt permite una posibilidad bastante buena en poder enfrentar en una mejor condición a estos buques. ¿Y cómo lo hace? Es posicionándose en un lugar en que la artillería adversaria le puede hacer el mínimo daño por temor a poder bombardear su propio territorio, y por otro lado lo hace evitando las mayores profundidades para evitar que el Huáscar los coronee. A las 8 y cuarto de la mañana, la primera bala de cañón lanzada por el Huáscar explota entre la Covadonga y la Esmeralda y deben separarse. Punta Gruesa, que está un poco más allá de Iquique, si estamos hablando de distancia muy grande. Y en el caso de la Esmeralda no puede hacer ni tomar la misma estrategia por su velocidad. La situación cambia cuando los peruanos en tierra mueven sus fuerzas hacia el puerto y comienzan a disparar sobre el navío chileno. Cuando la Esmeralda queda entre los fuegos, dos hechos que marcarían el combate se suceden. Apenas la Esmeralda empieza a moverse para evitar los disparos desde tierra, la caldera estalla. A partir de entonces, su velocidad será poco mayor que la de un hombre caminando. Y Grau se da cuenta de que el buque chileno no está protegido por torpedos y puede espolonearlo. Pensaban que había un sector de torpedos, una zona en que había un peligro para ellos de torpedos. Así que cuando la Esmeralda se abandona esa posición producto de los fusilería de costa, en ese entonces para Grau se les facilita bastante las cosas y la decisión de espolonearlo lo tranquiliza bastante. Los proyectiles del Huáscar no dan en el blanco, pero los de la Esmeralda consiguen acertar en la cubierta y mantienen a raya el avance de Grau. Pero la potencia de los buques es una condición que no se puede ignorar. El combate es desigual. La Esmeralda es un buque y el Huáscar es un barco que corresponde a la última línea moderna que ha llegado hace 5 años, ¿no es cierto? Y que es realmente es un modelo de lo que los americanos construyeron con el título de monitor. Muy baja presentación, vale decir, está muy, muy escondido, muy a ras de agua, es muy difícil pegarle. Y en segundo término, con una artillería bastante eficaz. De manera que estos cañones de 300 libras que tenía él, corresponde a 150 kilos cada granada. Pero el comandante del Huáscar sabe que si los artilleros chilenos son mejores, él tiene a su disposición un gigantesco ariete de metal contra un frágil casco de madera. Entonces, ¿qué ocurrió? En vez de pegar el Esmeralda, los tiros caían en la población. Y eso hace entonces que a medida que vaya pasando la mañana, Grau se impaciente y decide entonces provocar el abordaje. Grau ve su oportunidad y ordena avanzar a toda velocidad. La situación se vuelve insostenible. Quizás previendo el final, Pratt ordena que toda la documentación importante del barco sea destruida. En ese momento, las funciones que él cumple por instrucciones del capitán Pratt
fue preocuparse de destruir la documentación. Y lo que él hace al momento de inicio del combate es justamente bajar a las oficinas del propio capitán Pratt y tomar toda la documentación que pudiera ser útil en ese momento para el enemigo en combate y destruirla, y la que no podía destruir, ponerla en una bolsa y tirarla al mar. Cuando el espolón del monitor impacta la esmeralda, Pratt se encuentra con que medio metro más abajo está la cubierta del Huáscar. Esta es su oportunidad. Pratt salta al abordaje. Y él, de acuerdo con la consigna, lo que tenía que hacer. El comandante salta al abordaje y lo sigue el máximo de su tripulación. Pero en el momento del contacto y al disparar los cañones a tocapenoles, ¿qué ocurre? El resto no escuchó. Pratt ha dado la orden, pero el corneta que debía dar el toque de abordaje yace en la cubierta con la cabeza destrozada. Pratt sabe que si no lo oyen pueden verlo. Pasa por entre los cabos y las jarcias y pone el pie sin vacilar sobre la proa del Huáscar. Este Grau, hombre habilísimo, es el mejor hombre que pudo tener el Perú para sus circunstancias y realmente un gran marino, en ese momento despegó, se lo llevó para impedir que el resto pudiera embarcarse en él. Están enfrentados a su último combate, el héroe y su destino. El desenlace ya es conocido. Un marino peruano lo mata antes de que él pueda lograr su objetivo. Sin embargo, el combate naval de Iquique no termina aquí. El ejemplo de Pratt hace que los tripulantes de la Esmeralda se sobrepongan a la tragedia. Uribe reúne a la tripulación y Riquelme los arenga. Nuestro comandante ha muerto y es necesario vengarlo. Y sin embargo, Uribe manda a clavar el pabellón negro en la punta del Mesana, que se llama. O sea, eso significa que no se rendían. Pararon a una distancia de, ¿qué?, de 10 metros. De modo que lo que produjeron fue una carnicería terrible. Se calcula que en el segundo abordaje había más de 100 muertos en cubierta. O sea, imagínense usted el espectáculo de esto. Usted no podía caminar por la cubierta, usted se refalaba en la sangre. A las 12:10, después del tercer espolonazo, la Esmeralda se hunde. El guardia marina Ernesto Riquelme dispara el último cañonazo. Sobreviven 68 tripulantes, 147 han muerto. La muerte de Pratt y sus hombres no es en vano. Sin apoyo de la Independencia, encallada en Punta Gruesa, el Huáscar desiste de su objetivo de atacar los indefensos puertos chilenos. Además, para mirar estas acciones no hay que separarlas. Estas corresponden a un todo de conjunto, porque Punta Gruesa, que es el éxito de Condell, es inseparable de Iquique, que es la gloria de Pratt. Ambos, los dos, constituyen el eje fundamental para poder entender la campaña naval que se inicia a partir de ese momento y que termina con la derrota del Perú. Nada había sido fácil en la vida de Pratt. El camino hacia su eterno descanso también estaría lleno de dificultades.